este programa nos encanta conversar, charlar, conocer a nuevos artistas que luego con los años vamos repitiendo y vamos viendo cómo crecen sus carreras, cómo se convierten en grandes artistas y cómo empiezan a vender muchísimos discos. Es el caso de Las Migas. Está solo el 50% de Las Migas, pero suficiente para hacer un buen plato, ¿sí o no? Sí, claro. Bueno, os agradecemos que estéis con nosotros. Hemos quedado, nos hemos visto en ese rinconcito de Barcelona para hablar de vuestro nuevo trabajo, Libres, que yo creo que es más que un título de un disco, es una manera de explicarle al mundo cuál es esta nueva etapa de Las Migas, ¿no? Absolutamente. Bueno, es el título de nuestro disco, es el título de nuestro nuevo espectáculo, es una declaración de intenciones de lo que queremos hacer con nuestra carrera como banda. Y además es un disco que está recién estrenado y estamos de celebración. Es un disco bonito que sigue demostrando que aquella unión de cuatro artistas que supisteis encajar una con la otra da buenos frutos, ¿no? Da buenos frutos, sí. Nosotras seguimos en la búsqueda constante, siempre estamos investigando sonidos nuevos, tenemos el sello de siempre, pero siempre queremos expandir horizontes hasta mucho más allá de la música que conocemos. No nos da miedo la música nueva, no nos da miedo mezclarla con músicas que no conocemos tanto, música más lejana. Estamos siempre en la búsqueda constante, incansable. Y de momento aquí está Libres, que es el Libres resultado. Es un buen ejemplo, porque Libres tiene varias canciones que demuestran todo esto que estás diciendo, ¿no? Hablarme de ellas y de esos diferentes estilos con los que habéis jugado y que habéis sabido darles ese sello a Las Migas, ¿no? Que es lo difícil de un artista, ¿no? Hacer ese estilo propio, ¿no? Bueno, nosotras la verdad es que tampoco nos metemos en... O sea, todo va saliendo naturalmente, es decir, este disco ha sido fruto de mucho tiempo. Son composiciones que he ido haciendo en diferentes viajes, en diferentes momentos de mi vida y no ha sido tan difícil como dices. Es decir, estas canciones a día de... Lo más difícil es sacar el disco, es la promo, es todo esto, pero las composiciones, el trabajo con las chicas, todo eso ha sido muy bonito, un trabajo muy dulce y es verdad que hemos mezclado con muchos estilos diferentes. Hay guiños a la música americana, sobre todo, al pop americano, al country, hay música urbana, hay mucho flamenco, como siempre. Pero todo ha ido apareciendo con un porqué, ¿no? Digamos, no ha sido nada forzado. ¿No dijisteis, ay, vamos a hacer un disco con nuestro estilo, pero vamos a mezclar otros? No, para nada. No, nuestro estilo es este. Nuestro estilo está ahí y siempre está claro y no hay que forzar. Simplemente hemos ido escuchando música, hemos ido... aprendiendo de otros artistas y todo eso se te va plasmando en tu manera, ¿no? Habéis además querido colaborar con algunos otros artistas que han puesto, bueno, pues esos dúos o esa colaboración que hace y que enriquece a un disco y a un artista, ¿no? ¿Quiénes han sido? Mira, hemos contado con nada más y nada menos que la voz de Estrella Morente, que es un artista sí. referente, lujo, ¿no? Es un lujo absoluto, o sea, es referente nuestro desde que éramos pequeñas, hemos crecido con su voz. ¿Y cómo ha sido ese trabajo con ella? Wow, pues ¿no? Imagínate, de una esas escuela, cosas ¿no? que te crees que nunca te van a pasar a ti en la vida, que Estrella Morente ponga la voz en tu disco, en tus canciones. Que es lo mismo que nos pasó con Tomatito. O sea, yo me criaba escuchando a Camarón con la guitarra de Tomatito y ahora de pronto ese hombre dice, sí, yo grabo una guitarra en vuestro disco. Es, bueno, de estas cosas que es un sueño que nunca te hubieras imaginado que se fuera a cumplir. Y con María Peláez igual, ha sido un placer enorme. Con María sí que nos conocíamos de antes, habíamos colaborado juntas, nos conocíamos de hace mucho tiempo, pero bueno, es que ella tiene un arte que derrocha tantísimo arte que siempre es un placer tenerla cerca, aunque sea para estar con ella. Pues han sido varios temas que han sido para vosotros un regalo también, son, ¿no? Un regalo. Y siguen demostrando aquella identidad con la que os conocimos a vosotras, ¿no? Esa ilusión de compartir un proyecto musical, de crecer, de ir a más, ¿no? Y de llegar a muchos públicos, porque en todo este tiempo se ha empezado a oír hablar de Las Migas en muchísimos sitios y muy diferentes, ¿no? Qué alegría. Yo creo que eso también es un poco fruto de las redes sociales, puede ser. Nosotras, la verdad es que es verdad que hemos viajado mucho, hemos hecho muchísimos conciertos, hemos hecho todo el esfuerzo para llegar a estos públicos y aún así todavía a veces es difícil, ¿eh? No te creas que vamos por ahí, no, es un trabajo diario. Pero sí que creo que durante los últimos 3-4 años hemos notado como un ascenso de fans en el mundo entero, nos escribe gente de todos sitios
Y esto es un regalo, porque igual no podemos ir ahora mismo, sobre todo con todo este tema de la pandemia y tal, es muy difícil viajar, pero saber que toda esta gente en el mundo entero te escriben y te dicen, oye, vuestra música me llena, me alegra la vida, pues para nosotras es un regalo, pero también una responsabilidad, ¿no? El seguir ahí. Este disco Libres, además, es como un gran mensaje de empoderamiento a cualquier mujer que se ponga vuestras canciones, ¿no? Y sobre todo es una manera y una filosofía también de una generación, ¿no? De mujeres que estamos subiendo, que estamos creciendo, que podemos expresar. Unas lo harán con la música, otras lo harán con la pintura, otras lo harán con sus manualidades en casa, pero todas estamos como decididas a demostrar que somos muchas cosas al decir mujer, ¿no? Exacto. Este disco yo creo que es el que tiene más mensajes reivindicativos. O sea, las migas somos feministas, reivindicamos el poder de la mujer desde siempre. Yo creo que por definición somos femenino en plural de siempre. Somos mujeres que tocamos instrumentos y que viajamos solas por todo el mundo. O sea, eso ya es una declaración de intenciones. Pero creo que en este disco somos mucho más explícitas. Está, por ejemplo, el tema que hacemos con María Peláez, que es La Cantaora, que eso es un himno a la libertad, decías lo que quieras, con quien tú quieras. Se llama La Cantaora, pero bueno, puede ser cualquier otro tipo de profesión, de que nadie te corte las alas, de que somos libres de crecer hasta... Claro, es un mensaje de animar a que todas hagan lo que quieran hacer. Que a ya, cumplir sueños, ya, ¿no? Ya es hora. A cumplir sueños, ¿no? Totalmente. Bueno, hay varias canciones más así. Lo que sí demuestra este disco, vuestra trayectoria, es que estáis dentro de una oleada. Ahora que tanto se oye hablar de la música latina, siempre nos viene a la mente el reggaetón. Es verdad que está funcionando muy bien, pero yo siempre digo, ojo, porque también está el flamenco, que hay un montón de artistas que estáis ahora trabajando y saliendo al mundo, jugando y mezclando con el flamenco otros estilos, y estáis siendo también grandes embajadores de la música latina y española, ¿no? Sí, yo creo que es un momento bueno para el flamenco en ese sentido. No solamente hay artistas que están innovando mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, La Tremendita, bueno, por supuesto Rosalía y gente así. Incluso también creo que hay artistas muy tradicionales como Israel Fernández, con Diego del Morao, el propio Tomatito, Soleá Morente también es un poco una rama, ¿no? Pero que hay un respeto y un público enorme para estas propuestas. Muy internacional, ¿no? Muy internacional y muy español también. Es decir, que en España también el flamenco antes se consideraba algo más como de... Ah, como más para gente mayor. De segunda categoría, ¿no? Sí. Podríamos decir. Y eso ha cambiado totalmente, ¿no? Yo creo que está cambiando y que hay un respeto y una admiración nueva también de los últimos años. Uh-huh. Cosa que a nosotras pues, nos beneficia mucho. Muchísimo, claro, porque, ¿no? Siempre hemos viajado un montón y siempre nuestras propuestas se han entendido como algo diferente y bonito y nos han querido, pero ahora parece un poco más fácil. Vamos, uh-huh. Quiero creer que ahora cuando volvamos a hacer gira y todo... va a haber muy buena recepción. Empieza una etapa nueva, ¿no? Sí. Y en sitios a lo mejor que ni os lo pensáis, ¿no? En países o en ciudades o en lugares que dices, madre mía, que hay afición por este tipo de música. Claro, ¿no? Y también creo que este disco es muy diferente de los anteriores en cuanto a que hay unos temas... Más canción, más comercial, algo que tampoco hemos forzado, uh-huh. Pero que no tenemos que vender tanto como wow, somos alternativas, ¿no? Creo que hay temas que son perfectamente posibles de estar en una radio comercial, ¿no? Y, uh-huh. Y esto es algo que, bueno, que ha ocurrido un poco por la trayectoria y ya está. Bueno, que decirme ya para acabar, una frase, un estribillo, un fragmento de una de vuestras canciones que digáis, es que esta frase, es que este momento, es que cuando yo canto esto, a mí, esto es lo que, esto es las migas, ¿no? Qué responsabilidad, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Hay que elegir ahí una frase, el un estribillo. El estribillo de la milonga. ¿Sí? Ah, venga, me gusta. ¿Qué dice el estribillo de la milonga? No hace falta que lo cantéis, simplemente que me lo digáis. A mí no me gusta pedir a los cantantes, improvisa, canta, porque entiendo que no. Todo lo vence el amor, todo el dinero lo allana, todo lo consume el tiempo y todo la muerte lo apaga. O sea, eso ¡wow! Es una... ¡Qué bonito! ¿No? A mí se me ponen los pelos de punta. Eso es una verdad como un que templo. Para todas las personas en nuestro corazón tenemos eso y eso es así para todo el mundo. Sí, sí, sí. Ya lo veis, las migas, hay que escucharlas, hay que bailarlas y disfrutarlas. Gracias, chicas. Libres, son muy libres y es el título de su nuevo trabajo.